En verdad es grande el misterio de la piedad manifestado en la carne, y los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Hemos escuchado en la palabra de Dios hoy, es grande el misterio de la piedad manifestado en la carne, la misericordia, la bondad, el amor de Dios que se ha manifestado, encarnado en Cristo Jesús. ¡Qué piedad tan grande! ¡Qué misterio de amor misericordioso tan grande hay en Jesús! En verdad es grande este misterio de piedad, se ha manifestado en la carne. Y los hijos de la sabiduría lo reconocen, le dan la razón. En cambio, los hijos de este mundo, los hijos de las tinieblas, no lo reconocen. La sabiduría es ese don de Dios que nos hace tener su mirada y tener su corazón. Cuando tienes su mirada, ves a Jesús y bailas cuando toca la flauta y lloras cuando canta Lamentaciones. Cuando tú, con el don de sabiduría, entras en la mente de Dios y tienes su mente, y entras en el corazón de Dios y tienes su corazón, cuando escuchas su palabra, cuando vienes a la Eucaristía, cuando estás en la oración, gozas con lo que Él goza y lloras con lo que Él llora. Pero si tú no eres hijo de la sabiduría, todo lo juzgas como esta generación, dice Jesús, que hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos visto a Jesús que hace que un paralítico camine, se pone a bailar, y los fariseos juzgando aquello, porque había sido en sábado, o el de la mano extendida, juzgándolo con dureza, o la resurrección de Lázaro, hay que matarlo, ¿no? En vez de alegrarse del bien, juzgar a Jesús en su acción como endemoniado. Cura porque tiene un demonio. Y aquellos hombres venían al templo. Aquellos hombres eran religiosos, pero no tenían la sabiduría de Dios. Tenían la sabiduría de este mundo, tenían lo que quedaba bien en ese contexto y no eran capaces de percibir el gozo de Dios ni la tristeza de Dios. Cuando ven a Jesús llorando por Jerusalén, llorando por Lázaro, llorando y cantando lamentaciones ante aquellas mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras, por vuestros hijos, ¿qué dicen? Si muere con malditos, es que es un maldito. Si llora, es porque Dios no está con él. Nuestra generación es igual. Hemos visto grandes profetas, como San Juan Pablo II, como el Papa Benedicto, como el Papa Francisco. En vez de escuchar y alegrarse con el mensaje del Evangelio, de la fe, de la esperanza, de la misericordia, es condenarles a unos como estrictos, y a otros como mundanos, no escuchar ese mensaje de la piedad venida en carne y no ser hijos de la sabiduría. No alegrarse con lo que hay que alegrarse. La fidelidad de nuestro Papa, por ejemplo, hablando de la importancia del discernimiento, del ataque del diablo, de la llamada a la santidad. No alegrarse con esto, sino criticar esto, y a la vez alegrarse de las malas interpretaciones que hacen pensar que nuestro Papa es un mundano, por fin es un comilón y un borracho, decían de Cristo. Por fin es mundano este Papa, ¿no? No es mundano, es un hombre de Dios con un designio para traernos la misma verdad de siempre y acercarla a los alejados. Pero siempre es igual. Tú tienes la mirada de Cristo, tienes el corazón de Cristo. ¿Estás atento a lo que Dios te está diciendo a ti o juzgas todo según tu propia medida y condenas y acusas y no gozas con el bien que se ve en esta parroquia, por ejemplo, o en cualquier otra parroquia? ¿Gozas con ese bien, bailas con ese bien o te dedicas a contemplar todo el rato la limitación y el pecado que tenemos todos y a comentarlo? ¿Eres hijo de la sabiduría? ¿Estás gozando con esa verdad revelada, encarnada en Cristo, con ese misterio de piedad que está ocurriendo aquí? ¿Estás gozando con eso? ¿Bailas con eso? ¿Cuando ves el mal, lloras en silencio como hace Jesús?
Fijaos que no hay palabra de Dios que no nos interrogue a todos. Estás teniendo el corazón de Cristo. Estás mirando como mira a Cristo. Miras a tu esposo, a tu esposa, como le mira a Cristo. Le amas como le ama a Cristo. Miras esta parroquia, miras esta ciudad, miras a la iglesia, miras al Papa, como lo mira Dios o como lo mira el mundo. Esta generación es perversa, dice Jesús. Es adúltera, dice Jesús. Porque como aquellos niños, hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos llorado con lamentaciones y cantado lamentaciones. No habéis llorado, hemos tocado la flauta y no habéis bailado. ¿Bailas con lo que hay que bailar? ¿Gozas con la verdad de Dios? ¿Lloras con el pecado? ¿Te compadeces? ¿Lo hablas? ¿Lo difundes? ¿Difamas? Vamos a pedirle al Señor que nos lo conceda. Los mártires lo han sabido vivir. Ante los mártires, ¿qué nos toca hacer? Las dos cosas. Llorar, porque es perseguida la palabra de Dios hasta la muerte. Eso es lo que hace Jesús, llorar por Andrés Quintaegón. Gozar, porque la semilla de los nuevos cristianos es la sangre de los mártires. Gozar, viendo la acción de Dios en personas débiles. Había muchachitos, había jovencitos, había mujeres, había obispos, había sacerdotes, 103 mártires, dando un testimonio precioso de fe. ¿Gozas con eso? ¿Lloras con eso? ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu dolor? Vamos a pedir a estos mártires que nos den ese don de sabiduría que da la razón a este misterio de piedad tan grande que se nos ha mostrado encarnado en Jesús.